muchas veces no nos damos cuenta. Los adolescentes, los jóvenes, los muchachos, y muchas veces hasta los adultos, por todas las situaciones que hemos pasado en nuestra vida, hemos pasado por rechazos. Muchas veces hablamos de Jesús y miramos a Dios Rey en toda su gloria. Alabado sea el Señor, porque así es. Siendo Rey, se hizo hombre, se hizo niño, se hizo humano, para pasar por todo lo que nosotros podemos pasar como ser humano, y que nosotros de eso aprendamos y crezcamos. Porque podemos decir, si Jesús lo obedeció, Él me está enseñando a mí a través de eso, de que yo también lo puedo obedecer. Pero empecemos. Jesús nace, se hace niño, viene la Navidad, llega en un momento de adolescencia, dice la palabra que Él tiene 12 años. A los 12 años, en la tradición judía, tiene la celebración de celebrar el Bar Mitzvah. Esa celebración es cuando pasa un niño. Si se ponen a pensar en aquel entonces, imagínense aquí un gran desierto, y esta es la ciudad de Jerusalén. Estamos viviendo hace 2000 años, no tenemos tecnología, lo único que se puede hacer es trabajar y sostener la casa. Jesús fue carpintero, que no hubiera trabajado, porque lo perdido, tuvo que tener algún oficio con sus manos para poderse mantener. Siendo Él Dios, decidió hacerse humano para pasar todo lo que nosotros pasamos como hombres, para demostrar que se puede hacer. Pero bueno, no llegamos a eso, porque estamos en el momento en que Él es niño. En aquel entonces los niños no tenían ningún valor. ¿Por qué? Porque no aportaban en la casa, nada más una carga. La verdad es que el niño era cuando pasaba ya a ser hombre.